En el municipio de Sonsón se viene ejecutando un proyecto de mejoramiento genético en bovinos. Este proyecto tiene entre sus objetivos mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la producción animal. Mejorando algunas condiciones en ellos, como son la capacidad a la hora del parto, mejorando las ubres, mejorando la condición corporal con unos toros de una progenie ya seleccionada, de una casa comercial muy importante. Se les hace la inseminación a las vacas y se mejoran pues algunas características. Se vienen interviniendo por lo menos 6 veredas, entre ellas las más lecheras del municipio de Sonsón. Tenemos Yarumal, Roblalito, Llanadas, parte de Tasajo, La Honda. Adicional al mejoramiento genético, se viene realizando gran énfasis en la implementación de las buenas prácticas ganaderas. Tiene que ver con el tema sanitario, tiene que ver con que los animales tengan un bienestar, la bioseguridad, la seguridad de los trabajadores en el momento de hacer esta función pues tan importante. Tiene que ver con llevar registros. Los ganaderos en este momento la mayoría no llevan registros. Marcación de las áreas, marcación de los potreros, y adicionalmente estamos con el médico veterinario entonces haciendo la ronda por cada una de las fincas, mirando a ver cuáles son las condiciones del ganado, qué necesitan en cuanto a salud animal. De pronto podemos estar haciendo cirugías pequeñas, palpaciones. Con este proyecto se viene beneficiando un total de 90 usuarios. Los productores no tienen que aportar absolutamente nada. Simplemente el equipo técnico se desplaza hasta la finca, hace el tema diagnóstico, luego se hacen otro par de visitas y también programamos las capacitaciones veredales. Entonces, 2-3 veredas las reunimos en un salón y las preparamos en diferentes temas que les pueden servir a ellos, como son bienestar animal, como hacer una palpación, cómo detectar un celo, que es muy importante, y son cosas que a veces las pueden hacer ellos dentro de la misma finca sin necesidad de tener que acudir a un médico veterinario externo. Entonces de esa manera los capacitamos a ellos para que puedan hacerla dentro de su propio hato ganadero. Este proyecto se ejecuta gracias a un convenio entre la Gobernación de Antioquia a través de su Secretaría de Agricultura y el municipio.